vamos a pasar con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Por ejemplo, el sector de Esmeraldas, que es uno de los más vulnerables, a las 19:09 de la noche, con una ola aproximada de 2.5 metros que nuevamente correspondería a una marejada fuerte. Y ya más adentro del continente, estamos hablando básicamente sur de Guayaquil, si es que se ve algún efecto, que prácticamente está excluida la posibilidad de que se vea, llegaría aproximadamente a las 7:30. En otras palabras, de 7:38 ya pasaría la emergencia y Dios mediante no habría ocurrido absolutamente nada. Pero se han hecho las cosas correctas, se las ha hecho bien, han funcionado los comités de operaciones de emergencia, ha funcionado la institucionalidad de riesgo o de lucha o de gestión de riesgo en el país y sobre todo ha funcionado la cooperación de la ciudadanía, porque sin cooperación y concientización de la ciudadanía no se puede realizar gestión de riesgo. Entonces le agradecemos muchísimo a las ciudadanas y ciudadanos del Ecuador. Hacemos un llamado a la calma. Al principio había una gran incertidumbre. Insisto, incertidumbre porque ustedes no saben qué va a pasar, no tienen probabilidades. No es que 60% de probabilidad que sea fuerte, 40% débil o viceversa. Ahora, le diría, la mayor probabilidad es que sea tan solo una marejada simple, el efecto de ese terrible sismo en Japón. No quisiera enfatizar lo negativo, ¿no? Pero por ahí un periodista decía, en esta emergencia, creando suspicacia, ¿no? ¿Que por qué será que se declaró el estado de emergencia por 60 días? ¿Que no se nos ha dicho qué garantías va a quedar suprimida? En plena consulta popular. Le ruego a ese periodista que aunque sea en esta situación tan que pudo haber sido tan grave para el país, lea bien pues el decreto. El decreto dice en su artículo 1, declarar el estado de excepción hasta por 60 días. No dice por 60 días. Y si a las 8 de la noche del día de hoy vemos que no pasó nada, esta misma noche será levantado el estado de excepción. Pero al menos en estas situaciones que se ponga un poquito la patria en el pecho. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.